Vamos a comenzar hablando sobre el tema del Bicentenario, cómo se preparan en distintos sectores. Hay una unidad ejecutiva trabajando en el tema del Bicentenario, pero hay distintos sectores que están también trabajando por su cuenta. Y vamos a analizar cómo sigue todo esto. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias por invitarme al programa. Bien. Romina, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes. Buenas. Jorge, buenas tardes. Cuéntenos un poco desde la fundación del Bicentenario, ¿no? ¿Cómo están planificando las actividades para este próximo año? Bueno, mire, es una oportunidad histórica que tiene Tucumán como para surgir, salir y hacerse notar toda su historia política, sobre todo lo que ha sido nuestro territorio. Cuando nosotros hablamos de Tucumán siempre hay que verla a la región, hay que hablar de un Tucumán, de un Salta y de un Jujuy, a los efectos de potenciar lo que se puede dar. Esto digo por algunos problemas que todavía tenemos en nuestra provincia. Imagínense, un festejo internacional a donde corresponde ser parte a todo Sudamérica, cuatro presidentes que vengan a sus cuatro aviones, más un par de gobernadores que vengan, tenemos un problema en aeropuerto. Pero entonces creo que nosotros debemos regionalizar los efectos de poder abarcar absolutamente todo y hacer un festejo como corresponde, como le corresponde a la independencia y a los padres de la patria en su momento, como se dio en nuestra provincia. Tucumán tuvo su ley y a partir de ahí se empezaron a querer mover algunas instituciones. Hoy podemos hablar que el Poder Judicial está trabajando, podemos hablar que el Poder Ejecutivo de la provincia está trabajando y por supuesto yo debo hacer énfasis en lo que es la institucionalidad del municipio, porque es el anfitrión. Siempre recordemos que nuestra provincia nace desde lo que era nuestra ciudad, la ciudad de San Miguel de Tucumán. Cuando nosotros trabajamos en esto y desde el anfitrión, Germán Alfaro, empezamos a potenciar los pequeños hechos que tuvieron unos grandes objetivos, y ahí es donde podemos empezar a entender qué es lo que Tucumán representa para nuestra Sudamérica puntualmente. Porque por ahí cuando se dice el acta de la independencia argentina, está mal dicha, o acta de los Ríos de la Plata, está mal dicha. Es un acta de la independencia sudamericana, que hay que trabajarlo. Y en lo político, por ejemplo, uno de los puntos, las Malvinas, todavía tenemos problemas de independencia, como también lo tenemos en Guyana. O sea que nosotros sí podemos trabajar ese fuerte. Mucho más cuando en 200 años de independencia, en 30 y tantos años de democracia, y nuevamente vuelve el UNASUR, que uno por ahí dice, che, ¿qué es el UNASUR? Y uno lo explica muy fácil. Mirá, el UNASUR es exactamente lo que se hizo en 1816 con el tema del Congreso. O sea, un 24 de marzo de 1816 se dieron cita congresales sudamericanos para empezar a trabajar y pensar una patria libre e independiente en Sudamérica. Esto es lo mismo. Bueno, si nosotros empezamos a confluir todo esto en estos magnos festejos que nos regalan en estos momentos, pero sería interesante. Hay muchas cosas para crear, hay muchas cosas para decir. Por ejemplo, una invitación al Papa. Mire las relaciones que podemos hacer. Por los jesuitas, nosotros tenemos, en esta parte de Sudamérica, tenemos la independencia de la educación. En 200 años nunca había llegado un sudamericano y mucho menos un jesuita. Hoy tenemos un Papa que es argentino, que es jesuita y que llega principalmente en esta fecha que es el bicentenario de la independencia. Mire las coincidencias que nosotros podemos sacar y podemos decir y podemos poner en valor. Más allá de lo que fue nuestro territorio que ha sido escenario de la independencia, porque desde Tucumán hacia el norte se dio absolutamente todas las guerras o las guerrillas y todas las peleas fuertes para declarar esto el 24 de marzo, a partir del 24 de marzo de 1816, el Congreso de Tucumán. Nosotros no tan solo dimos la independencia un 9 de julio, sino a partir de ahí empiezan a darse decretos, entre uno de ellos, el 25 de julio de 1816, la creación de la bandera menor, la creación de la bandera de la República Argentina, la celeste, blanca y celeste, cosa que todavía no la entendemos y no sabemos, pero fue hecha en Tucumán el 25 de julio de 1816. Así hay una serie de cuestiones que nosotros sí podemos poner en valor, poner en el escenario que corresponde a nuestro, el Tucumán. Pero una pequeña corrección. Ya estuvieron presidentes de toda Latinoamérica cuando se fue la reunión de Mercosur en Tucumán. El Mercosur, sí. Ya estuvieron en Tucumán. Y la otra, yo creo que no es un tema municipal, es un tema nacional. Internacional. Es un tema de Argentina,
que celebra su independencia de Tucumán. Da la coincidencia que es Tucumán. Sí. Pero es Argentina, es un problema nacional, es un problema de Estado nacional. Sí. ¿Entiende? Entonces, yo creo que es un concepto, cómo trabaja la provincia y cómo trabaja la nación en función de esto. Bueno, a ver, primero la nación, es interesante la pregunta que me hace, porque la nación en el año 1916, en el centenario, hicieron dos medallas conmemorativas. La primera medalla dice 25 de mayo de 1916, Día de la Independencia, Buenos Aires. Entonces uno dice, leamos mejor esto porque no puede ser. Y en la segunda medalla, donde viene el 9 de julio, dice 9 de julio, Día de la Independencia, Tucumán, Buenos Aires. Ellos siempre, o Buenos Aires, o este concepto centralista y totalitario que nos pusieron en nuestra Sudamérica después de lo que se han dado la gesta de la independencia, era como querían absorber. No dude usted de que por ahí nos van a querer llevar íconos nuestros a Buenos Aires, como ya lo han intentado en algún momento, de llevar la casa histórica a los efectos de ser mostrada en Buenos Aires, en vez de ser respetada la que está acá. La provincia tuvo en el año 2005 una ley a donde poco valor se le dio. Recién a partir del año pasado la pusieron en valor. ¿Y por qué fue esto? Porque hubo un pensamiento netamente centralista que decía que debían pensar otros festejos. Recuerde usted que el año pasado han querido poner la independencia de Artigas, queriéndonos enfrentar a lo que son las dos posiciones del norte con respecto a lo político. No es que uno sea más fuerte que la otra, ni mucho menos, pero nos han querido hacer una división. Lo que sí nosotros podemos decir, y esto es muy claro, lo que debemos intentar es, desde Tucumán, convocar a Sudamérica. Ahora, hay que ver que lo cultural y lo político se respete y no se piense o no se ejecute, con los pensamientos centralistas. Este es el punto. Y ahí es donde debemos, porque imagínense, los padres de nuestra patria, estos pensadores que decía, una Sudamérica unida, una patria grande, la patria profunda. Pero a su vez nosotros seguimos divididos en tantas formas que tenemos nuestra Sudamérica. Entonces, Tucumán, no dude usted que Tucumán es la única. Dentro de las ciudades que podemos hablar de tres en Sudamérica, es una de las pocas ciudades que puede convocar a la Unión Latinoamericana y, por supuesto, al paso dentro de lo que son los festejos del Bicentenario. Para mí, el Bicentenario, más que cultural, más que económico y más que de obras, porque todo el mundo habla de obras para el Bicentenario, es un posicionamiento político, a lo cual, sin duda, vamos a ganar mucho. Claro, porque tiene el 16. Después va teniendo una serie de modificaciones que la Argentina se transforma prácticamente en un país centralista. Argentina no. Yo diría que Argentina no. Yo diría que todos los países de Sudamérica. Esto es, cuando uno habla por ahí, dice, eché los puertos, el porteño de Buenos Aires. No. El porteño de Buenos Aires, el porteño de Santiago, el porteño de Caracas, el porteño, todos estos porteños. ¿Por qué son estos? Todos eran iguales. Correspondían, o para mí, yo decirlo muy fuerte, eran empleados de un gran imperio. Ese gran imperio era el imperio inglés. Este que nos condicionaba todo lo que no era nuestra independencia. Por eso empecé diciéndole, tengamos cuidado que nosotros en Sudamérica, que tenemos un acta continental y un acta sudamericana, donde dice para todo Sudamérica y de todo otro y de toda otra dominación extranjera, sí, nosotros tenemos dos posiciones, una Malvina y otra Guyana, que una es colonia francesa y la otra es colonia inglesa. Pero usted tome los presidentes, tome de Urquiza, que es del interior, tome Sarmiento, tome Roca, tome Avellaneda. Salvo el caso de Mitre, pero el resto es prácticamente del interior. Es sistema federal. Todo muy lindo, pero por ejemplo nosotros tuvimos una asamblea del 13, a donde la asamblea del 13 decía que todos los terrenos debían no debía tener un latifundio, no debe tener una gran extensión, y después con Roca se hace todo lo contrario. Hay cosas que nos han ido dominando, nos han ido trabajando, nos han ido haciendo pasos para atrás. Y ahí donde, insisto en este punto, el Bicentenario de la Independencia, puede ser el motivo para nosotros, todos los sudamericanos, discutir qué Sudamérica queremos para adelante. Y decirle a las políticas fuertes, globalizantes, que manejan o dominan nuestro territorio, decirle, el Bicentenario para nosotros, aparte de ser político, es no hacer caso a las dominaciones. Gracias. Extranjeras sobre todo. Vamos a seguir hablando de este tema seguramente. Gracias. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.